Les decía que yo nací un 15 de enero en el municipio de Tado, Chocó. Y hablándoles de mi trabajo artístico, me atrevo a decir que desde el vientre de mi querida madre ya venía predestinado para tal fin, porque a mis primeros años de vida ya yo sentía ese aprecio por la poesía, por la literatura y por todas esas cosas que tienen que ver en ese trajinar de la cultura. Por eso he venido haciendo ese cúmulo de poesías, de décimas, de trovas, de canciones de diferentes ritmos. Más que todo, las décimas, porque era algo que yo miraba que se estaba perdiendo. Los grandes decimeros, con el paso del tiempo, habían ido muriendo y la décima estaba quedando por ahí rezagada. Entonces me tocó ponerme a pensar cómo darle nueva vida. Y realmente no fue fácil, porque me encontré en un campo que la décima había pasado ya como a un tercer plano. Me tocó recoger una cantidad de sentimientos y llevarlos nuevamente a los escenarios, pero no pasaba nada. Yo veía que la gente no se motivaba, como realmente no sentía la décima. Entonces, con mentalidad empresarial, dije: vea, voy a revolucionar la décima sin quitarle sus matices. Simplemente voy a hacer una cosa, la voy a actualizar. Entonces, compuse un tema que principia con un relato. Algunos lo han criticado y que eso es llanero, que etcétera, etcétera. Simplemente, sin tener que ver que sea del llano, que sea de la costa pacífica, que sea donde sea, es de nuestra cultura afro. Y es el encuentro de dos poetas, ¿no? Y en ese mundo picaresco, ellos quisieron probar fuerza. Entonces el tema se llama El Trovador Nocturno. Yo venía con un poquito copetón de una parranda que había que en el pueblo de Sonsón, pero al cruzar la quebrada por el paso del Limón, me encontré con un sujeto bajitito y barrigón. Yo le dije: buenas noches, contestó con una voz vozarrona como buscando cuestión. Yo no le presté atención y proseguí mi camino, y al ver que me retiraba, que el sujeto me llamó, me dijo con rara voz como dándome una coba, dijo con palabras boba: yo soy el rey de la trova y del poeta el tapón. Cuando escuché la versión sentí calor en los pies y enseguida le grité: vamos a trobar los dos. El hombre no comió cuento y enseguida se paró y en menos que canta un gallo detonó como un cañón.
Yo nací cuando el principio del mundo en el firmamento, por eso mi nombre escrito se encuentra en el testamento, y ala no necesito para volar por el viento. Prepárese, compañero, que no vine a perder tiempo. Yo soy un hombre ocupado, trabajo con el gobierno, porque toda la ósea mía acorde de mi pensamiento. Cuando llevaba 10 manos lo escuché que tutubió y callado se quedó retrayendo al pensamiento. Aprovechando el momento le dije qué le pasó, que iniciando la jarana se le acabó el parlamento. El hombre no comió cuento y enseguida se paró y en menos que canta un gallo detonó como un cañón. ¿Qué le digo en el campo de las mujeres? Pues yo soy quien pienso que la mujer como tal en todo momento de nuestra existencia es y será la confidente, porque la mujer es cuñada, es madre, es hermana, es esposa, es abuela, es tía, es amiga, es madrina. Entonces, no se puede hacer una barrera entre el hombre y la mujer, porque sería discriminarnos. Las parejas serán siempre en este mundo y tal vez en el otro, porque no podemos reproducirnos si no existiera uno de los dos. Entonces todo ese mundo, digamos, biológico, para mí tiene una gran importancia. No habría otra forma de procrear, que la generación avance. Entonces yo no comparto cuando de pronto algunas mujeres dicen, no es que el hombre me tiene en el yugo, que yo no sé qué. Para mí es un sistema que existe en el mundo que tiende a discriminar a unos, a otros, por pobre, por blanco, por negro, por indio, por mujer, por homosexual, etc. En el tema artístico, muy ciertamente, como trabajador de la cultura, yo he hecho unos pocos temas que son fábula para hacer reír a la gente, etcétera, etcétera. Ya, también tengo en el mundo, digamos, de las plantas, en el mundo de los animales y todo eso. Pero a mí me disgusta cuando bajo del escenario y alguien me dice, te escuché que estabas mintiendo. Como educador, yo no puedo subir a un escenario a mentirle a la gente. Ese no es mi personalidad, ni es el fin. Cuando yo hago un tema serio, es porque ya he hecho un estudio a fondo. Por ejemplo, el estudio de las entenadas. Si uno se junta con una señora que tiene una niña, ya sea en el vientre o de determinada edad de nacida, y uno empieza a darle el calor de padre, y por ende tiene que respetarla, apreciarla y brindarle toda la ayuda como si ella fuera una propia hija, porque uno se compromete a eso. Uno tiene que sacar adelante a la muchacha para que sea una personalidad entre la sociedad. Pero para eso hay una serie de medidas, muchas veces hasta drásticas, que uno tiene que tomar para que no se derrumbe
lo que se va construyendo, la educación de la muchacha, la buena crianza, enseñarle a clasificar sus amistades desde las cosas o oficios domésticos hasta cómo enamorarse. Entonces, por eso causa molestia en la muchacha y la madre. Y cuando ya la muchacha está joven, vienen las tías, los tíos, los amigos que nunca le ayudaron, y dicen: no, pero es que ese señor te tiene cohibida y encerrada en cuatro paredes, y por lo tanto él no es tu papá. Y comienzan a sembrar en ella cualquier cantidad de cizaña, y se termina siendo ese que la muchacha empieza a creerse lo que ellos le dicen. Todo lo anterior, yo hice este tema que he llamado la entenada. Por no ser padrastro malo de esos que piden tajada, casi recibo la muerte de mano de mi entenada. Me tiró tres puñaladas de la cabeza a los pies, después que ya la crié, esa fiera condenada. Se ha vuelto tan malcriada, ahora que está jovenciando, solo quiere andar bailando y llegar por la madrugada. Si le digo: mija, estudie para que sea una licenciada, responde con altivez: póngase cuidado usted, y a mí no me diga nada. Yo no nací para monja, ni para estar aquí encerrada, y este rabo es para moverlo como guacuco en quebrada. Pero para José Miguel no es todo poesía. También hay parte de la industria, pesícola, como aporte que uno como ser humano debe de hacerle a la ciudad y a su nación. En tal empresa no me ha ido ni mal ni bien, porque de pronto el interés no es uno adquirir muchos millones o etcétera, no, el interés es dar muestra de buen ejemplo, que sí se pueden hacer las cosas, que no hay que esperar que vengan de otra parte a decirnos qué tenemos que hacer, qué debemos que hacer. Entonces, debido a eso, yo me he ido metiendo el proyecto de cría de peces en cautiverio. Eso es allá en el barrio Isla de la Paz, atrás de la marina. Muy precariamente, hablando de la materia económica, pero vamos bien, vamos sobresaliendo, vamos llevando a cabo el proyecto. Entonces, allá también en el campo, es la zona propicia para uno inspirarse. Y hablando de inspiración, estoy ensayando en estos tiempos uno de los más recientes temas, y se llama La Primera Carta. Si me toca caminar de la sala a la cocina, siento que algo me lastima la columna vertebral. En la selva cerebral tengo como una polilla, los huesos de las rodillas se me quieren reventar. Todita la cervical se me encuentra destruida, siento que se va mi vida sin poderlo remediar. En un sucio muladar sin esperanza ninguna, solo la luz de la luna se asoma por el ventanal. La fiebre me hace temblar bajo la humilde cobija, y escapa por las sendijas de mi memoria el pensar. Solo me resta notar que tus besos me hacen falta, y esta es la primera carta, madre, que te hago llegar. Bueno, como trayectoria artística,
pues no me voy a detener hoy a hablar de triunfos. Como lo dice la palabra, es la trayectoria. Muy joven, con esos deseos, mezclado con la juventud de salir adelante, de ya querer aparecer en los escalones de la cultura, yo empecé a recorrer el país. Estuve en la costa atlántica investigando, haciendo amistad, conociendo, mirando cómo se hacían las cosas. Y por allá en el 76 me presenté a un concurso de compositores vallenata, en el cual quedé en el tercer lugar como compositor inédito. En el 78-77 volví y me presenté, también quedé en el tercer lugar. Bien, pero que yo lo hacía porque esa locura de juventud, pues como lo obligan a uno, lo invitan a querer uno sobresalir, hay veces sin tener la madurez suficiente, sin haber logrado definir las bases para tal fin. Entonces se vinieron una serie de tropiezos, me cerraban las puertas y muchas veces hasta me sentía morir, pero continué en mi trabajo de recopilación, de investigación, de construcción de mis temas, de ir plasmando en algunos escritos la visión con que yo percibía las cosas. El tiempo fue pasando y cada vez mis raíces afroafricanas, si así el término, llegaban a irme señalando el camino indicado. Y aunque yo hacía composiciones para los vallenatos, iba también haciendo mis décimas, mis cantos de currulado, que no los he publicado, podría decir no los he cantado. Yo sí lo hago allá en mi lugar de trabajo, lo he plasmado en algunas cartillas, mis cuentos, historias, ensayos y una diversidad de cosas nuestras que uno debe de conocer, de recopilar, de preparar. Y así he venido de puerto en puerto, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Aunque hay mucho que darle todavía a la comunidad, me parece que el sueño se ha ido haciendo realidad. Este tema que llamó El Entenado fue uno de los que aquí en Buenaventura prácticamente me dio a conocer. Un día cualquiera me llegó esta inspiración y dice: no hay hombre más ignorante que aquel que cría entenado, trabaja como pendejo para comerse el sobrado. Si tú no lavas los platos y vas a hacer los mandados, con machete en una mano te regaña el condenado. Si
por ello tú te enfadas y te muestras disgustado. A eso sale la mamá: no me regañe el pelado, él conoce a su papá y usted nada le ha ayudado. Quiero que tenga presente que el niño llegó criado a trabajar como burro para ganarse el bocado. Si no te quedas callado, ambos te caen encima y te aumentan de propina un leñazo en el costado. Si acaso quedas parado, no te puedes ni quejar, porque te vuelven a dar como matando pescado. Cuando ya se ven criados, agilizan sus errores y en los buques de vapores se van para el otro lado. De allá vienen con billete, con tenis y aparateado, con su combo de sicario para tenerte amenazado. Otros llegan fracasados de su mísera aventura y prosigue tu amargura manteniendo al condenado. Cuando entran a tu casa parecen leones toreados, carajeando y zapateando que en lo que no han trabajado. Y si tú no abrís los ojos te mandan a comer tierra por pendejo y atrasado. Se amangualan con las tías para dañarte el semblante. No hay hombre más ignorante que aquel que cría entenado. En este momento solo me resta decirle a nuestra audiencia, a nuestro televidente, que muchas gracias, invitarlos a todos, la población, a esos jóvenes que también tienen estos sueños de la poesía, de la técnica, de las cosas grandes, de sus proyectos industriales, empresariales, que hagan como yo, para adelante, es para allá. Muchas gracias.